Arrima Chiñena, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar acá, volver al Canal 12. Como ya saben, yo participé en Trato Hecho, fui maletero en las últimas dos ediciones y es un placer volver a este gran estudio con esta gran gente, este gran equipo de trabajo. Divino. Qué bueno. Martín, ¿cómo surgió esta posibilidad de presentarte, representar a Uruguay en este certamen? Bueno, en realidad no es la primera vez que represento a Uruguay. Sí es la primera vez que le represento en certámenes de belleza, como fue esta vez. Pero yo en realidad tuve varias etapas en las que fui deportista, jugué al handball y estuve en la selección nacional. Entonces, por suerte no era mi primera vez. Claro. Y obviamente era algo totalmente distinto porque, bueno, el deporte no es lo mismo que el certamen de belleza. Me hubiese gustado haber escuchado el himno, sinceramente, porque es una sensación indescriptible realmente. Claro. No hay nada más lindo que tener la celeste y escuchar el himno y después jugar y representar a tu país. Pero bueno, en esta situación concreta, yo ya había tenido alguna experiencia en un certamen nacional y me parecía que, bueno, se presentó la oportunidad de competir por el nacional para ir al internacional, que es el que terminé ganando. Y bueno, nada, me parecía que era una gran oportunidad porque puntualmente este certamen, que es, bueno, de turismo, daba la oportunidad de mostrar el país un poco más a nivel internacional, aparte teniendo en cuenta que era en Filipinas, que era una cultura totalmente distinta, que, bueno, llegué allá y decía que era Uruguay y la gente me miraba. ¿Dónde? Seguro. ¿Qué es eso? ¿Y ahí? Y bueno, y ahí tuve que explicar dónde estaba localizado, al sur de Brasil, al este de Argentina, contar que eran 3 millones de habitantes. Bueno, por lo general ubicaban a alguna figura, claro, a Suárez, a Forlán, pero claro, era totalmente nuevo para ellos. Y bueno, fue una muy linda experiencia, la verdad. Qué bueno. ¿Y de cuántos países se presentaron en este certamen? 25 países. Cada país con un representante. De todo el mundo, ¿no? Sí, sí, de todos los lugares del mundo. Y me pareció fue una gran oportunidad, no solo para dar a conocer Uruguay, como les decía, sino también para conocer otras culturas, otros países, puntualmente la de Filipinas, que es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Y me pareció una experiencia increíble. Y bueno, creo que cumplí mi misión al dejar impronta en cuanto a Uruguay en los certámenes de belleza, pero a su vez que todas las personas que pudieran conocieran un poquito más a Uruguay. Qué bueno. Uh-huh. ¿Cómo es el desfile? ¿Cuántas pasarelas hacen? ¿De qué forma? ¿Qué etapas tienen? Claro, en realidad es como una concentración de 8 o 9 días más o menos y después al final la gran final. Pero bueno, este certamen de belleza concretamente es reconocido internacionalmente porque busca algo más que una cara bonita. Busca un embajador que vaya a representar a la organización a todos los lugares del mundo, a eventos de caridad, a ferias de turismo, a dar charlas internacionales. Claro. Y bueno, es algo muy importante para ellos, una persona que se sepa comunicar, que obviamente maneje el inglés, porque no todo el mundo habla español. Entonces, bueno, que maneje el inglés. Que sepa de lo que está hablando. ¿Y cómo te preparaste para eso? Porque, ¿cómo? ¿Cómo te preparaste? Claro, hay que ser un embajador, hay que conocer no solo las cosas que podemos saber habitualmente de nuestro país. Claro. ¿Y qué cosas elegiste para destacar de Uruguay? Bueno, sinceramente creo que lo más fácil de destacar de Uruguay a nivel turístico es Punta del Este, que es lo más reconocido internacionalmente. Pero también me gustó ir por el lado de la historia. A mí me gusta mucho la historia, entonces me parecía importante destacar, por ejemplo, Colonia, que tiene un significado muy importante para lo que es nuestro país. Además de, bueno, hablar un poco de Montevideo, de la Rambla, que es algo único, una Rambla de 22 kilómetros, rodeando a toda la ciudad, es algo sí, que no se da en todo el mundo, que no se da en todos los países. Nada, que la capital de un país tenga playa es raro, realmente. ¿Qué tanto te ayudó que estés estudiando comunicación para poder transmitir todos esos conocimientos también? Bueno, sinceramente, la formación, lo poco que estuve, porque es mi primer año, ya pasé a segundo, creo que me preparó bastante bien para encarar, no solo a nivel de redes sociales, sino a nivel interpersonal, las estrategias o las formas que tenía yo de comunicarme. Obviamente, no es lo mismo hablar entre nosotros, que somos del mismo país, más o menos entendemos lo mismo, tenemos el mismo contexto cultural, que ir a Filipinas a gente que casi que no hablaba inglés en muchos casos. Entonces, tuve que buscar herramientas lo más concretas y claras. Mate no le hiciste tomar, ¿no? Claro. Porque ya ahí no sé si... No pude llevar el mate, lamentablemente. Llevé alfajores. Alfajores. No llevo de leche, pero llevé alfajores. Bueno, claro, alfajores con dulce de leche. Claro. ¿Una cita de asado? No, Diego. Bueno, es algo increíble que en realidad ellos no comen mucha carne, de hecho. Comen bastante pescado y muchísimo arroz.
Pero en lo que es carne vacuna, muy poco. Casi que nula, en realidad. Y ahí estamos viendo, hay una etapa de traje de baños, ropa sport, ropa de noche. ¿Cómo sí, claro. Entonces, les contaba que hay varias actividades. Por lo general, los certámenes son de fotos oficiales, pasada de traje de baño, pasada de gala, algún festival fashion, como hubo. Pero, bueno, este certamen, como les contaba, que era algo un poco más que una cara bonita, que un modelo, tuvimos un debate de turismo sustentable que, bueno, se armaron grupos, se presentaron temas y se interpelaron diferentes ideas. Y, bueno, justamente a mí me pareció una etapa única que me parecía que estaba muy bueno destacarla y, además, seguir con ese intercambio de ideas. Y, bueno, mi proyecto personal, que lo estoy todavía formando, lo estoy terminando de armar, es un foro internacional con estos distintos embajadores de todos los países, en el cual va a haber la idea es hacer un intercambio de prácticas de turismo sustentable, no solo para que se mejore la práctica justamente, se mejoren los procesos de la industria del turismo, sino que también el intercambio entre ONGs que pueden ser incluidas y beneficiadas por esto. Además, qué bueno, ¿Tú tuviste más afinidad con determinados concursantes que otros? Por ejemplo, con europeos, con sudamericanos. ¿Había de todas partes del mundo? ¿Con quién de repente te vinculaste más? Claro, yo me llevé mucho con México y con Grecia, que eran tipos muy divertidos. La verdad que me reía todo el tiempo. Era un chiste constante. Aparte, creo que se forma en estas competencias, por más que sea una competencia, igualmente se forma como un sentido de hermandad. Porque, bueno, convivís todos los días, vivís situaciones muy positivas, algunas de estrés, porque también se vive mucho estrés. Pero la realidad es que es una experiencia que une mucho a la gente. Y si bien con ellos dos son los que más me llevé, igualmente tuve una muy buena relación con todos. Y la verdad que todos fueron muy amables con todos y fue una sensación muy linda. Se creó un equipo. ¿Cómo sigue tu año en base a esto? ¿Si surgen otros proyectos en el exterior? Bueno, en realidad ahora ya fui representando a Uruguay, ahora soy el embajador de la organización a nivel internacional. Entonces, bueno, tengo que seguir con los objetivos de la organización, que son, bueno, promover el turismo sustentable y el entendimiento cultural, que fue un poco también lo que veníamos haciendo ahí. Y bueno, en realidad, nada, tengo estos diferentes proyectos y diferentes actividades a lo largo del año, viajando por diferentes países, tanto en eventos de caridad como charlas de turismo. Y bueno, por supuesto, diferentes actividades que se vayan proponiendo a lo largo del año. Claro. Martín, estás estudiando comunicación, como decía Diego. ¿Tenés algo pensado de televisión, algo pensado en radio, algún proyecto en mente? Claro, ¿para dónde perfilás en la comunicación? Bueno, es una buena pregunta. La verdad que me cuesta mucho decidir porque la verdad que me gusta todo. Me gusta la parte organizacional, me gusta la parte de publicidad, me gusta la parte, bueno, de televisión, de radio, todo lo audiovisual. Entonces, me cuesta mucho decidir realmente qué es lo que voy a terminar haciendo, pero me gustaría aprovechar, ya que soy modelo, usarlo como una ventaja tal vez competitiva para entender no solo solo mi parte del trabajo, sino entender lo que pasa del otro lado. Entonces, me parece una oportunidad única, incluso si llega la posibilidad de, bueno, actuar, lo que sea, tener la posibilidad de, tal vez en un futuro más lejano, producir o dirigir, ¿por qué no? Claro. Martín, obviamente acá es un mercado tan pequeño que obviamente que muchos tienen que inmigrar, ¿no? Sí. ¿No has pensado también en radicarte en mercados internacionales como en Nueva York, en París, en lugares que de repente... México, en claro. México también, sí, sí, donde sí. Sobre todo para los hombres, las mujeres tenemos más posibilidades, los sí, hombres sí, sí. Más bueno, en realidad pasa que como ahora soy el embajador de la organización, ahora tengo un contrato de exclusividad y claro. Es como que por 15 meses estoy con la organización y ya está. Pero estoy considerando más adelante en probar en el exterior. Concretamente, bueno, cuando fui a Filipinas hubo dos diseñadores de tres que me pidieron para sus colecciones. Concretamente uno de Indonesia, quedamos en contacto y me dijo que ni bien terminara, que me fuera para allá porque era un mercado muy abierto para mi perfil concretamente. Claro. Bueno, muy bien. Bueno. Buenísimo, que, Martín. Bueno, felicitaciones. Hablaste de dirigir. Me gustaría que me dirigieras junto a Diego Jocas, que me va a acompañar.
una entrada al programa. ¿Viste? Una nosotros, pasada. Claro, pues nosotros entramos, ¿viste? Entramos claro. medio. En la cara de Diego te odió. ¿Cómo sería? Diego ¿cómo sería? Te odió. ¿Dieguito? Dale, Diego. ¿Qué hago? Desfilar, una entrada. Desfilar, ¿cómo podemos desfile. Nosotros? Muy buenos días, tenemos que dar, ¿no? Hay que echar ahí. Música de música de música de Mile. Claro. Claro. Bueno, no tengo mucho espacio, pero. Postura. Postura frente a la. Lo primero es. La actitud. Pararse derecho. Actitud. Lo más importante actitud. Es la actitud. La actitud es lo número uno. Después, simplemente, no mirar al piso. No miramos más ah, o menos. Eso es bueno. Sí, lo primero. Al horizonte, ¿no? Claro, al horizonte. Ahí está. Al público, uno por uno, que vean tu cara, que vean tu sonrisa. Y bueno. Acá, como ven acá, es hombro y pierna cruzados. La camioneta sería una cosa así. Bien, entonces llegan hasta el bordecito de acá. Pausita de 3 segundos y después nos damos la vuelta. Para, pero la mirada es más... La mirada. Mirada de malo, mirada de interesante, mirada de... Que, sonrisa. Que no tenés que estar... Como quieras. Claro, puede ser. Puede ser algo más fashion, entonces claro. La mirada... Sí. ¡Upa! Mira, yo soy especialista en saber cuál es la cámara que me está... Pasan de a uno. Voy primero. Puedo hablar primero. Dale, Coco. Ahora Diego. Te toca a vos, Diego. Vos podés, Diego. Muy bien. Tremendo. Y ahora cerramos. Gracias. Mister, ¿te vas a cerrar con él? Con postura, terminamos con una postura. Vos en el medio. Vamos. ¡Bravo! Pausa, ya venimos.